¿Qué tal mis besucones? Hoy os vengo con una bioreacción de obviamente de Argentina sobre los 20 inventos argentinos más importantes en la historia. Yo sé que siempre se me ha quedado aquí, que inventasteis, bueno, las huellas digitales, que esto es una cosa muy importante, sobre todo para cuando alguien hace un asesinato y averiguar quién ha sido, mediante los historiales de criminales. Así que lo vamos a ver. Bueno, este vídeo va a ser un poco largo, dura 11 minutos, pero bueno, yo para nutrirme y entender un poco más de este exquisito país, lo que haga falta. Empieza el vídeo ahora. Argentina nos encanta todo. No en vano es uno de los países más visitados de América Latina. En sus calles podemos encontrar mucha historia, de la cual hoy te hablaremos un poco. Y es que nos hemos dado la tarea de investigar sobre esas creaciones argentinas de las que cada nativo de este país debe estar orgulloso, topándonos con 20 inventos que han tenido trascendencia internacional. Así que sin más, comencemos. Aunque te cueste creerlo, el helicóptero es un invento argentino. Aunque el concepto existía desde antes de Leonardo da Vinci, por allá por el siglo XV, el primero en alzar vuelo y lograr su control fue en su totalidad creado y pilotado en la ciudad de Buenos Aires en 1922. Los procedimientos y sistemas creados para este por el argentino Raúl Bateras de Pescara se continúan usando para fabricar helicópteros modernos, o eso asegura la NASA. Los 40 rasgos propuestos por Galton para la clasificación de las impresiones dactilares fueron analizados y mejorados por el investigador de la policía de la provincia de Buenos Aires, Juan Bucetich, a quien el jefe de la policía, Guillermo Núñez, le había encomendado sentar las bases de una identificación personal confiable. Bucetich determinó inicialmente 101 rasgos de las huellas para clasificarlas en 4 grandes grupos. Logró luego simplificar el método basándolo en 4 rasgos principales: arcos, presillas internas, presillas externas y verticilos. A partir de sus métodos, la policía bonaerense inició en 1891, por primera vez en el mundo, el registro dactiloscópico de las personas. René Jerónimo Favaloro fue un educador y cardiocirujano argentino, reconocido mundialmente por ser quien desarrolló el bypass coronario con empleo de vena safena. El primer bypass fue realizado en arterias del cuello por el neurocirujano argentino Alfredo Carrea en 1951 en Buenos Aires. El bypass coronario ya había sido desarrollado en los Estados Unidos, pero fue Favaloro quien lo mejoró con el injerto de la vena safena. Procedimiento todavía utilizado. Los alfajores ya son una marca registrada de Argentina y son deliciosos. La producción de este dulce típico argentino viene desde la década de 1950 en la costa atlántica argentina. Las primeras marcas fueron Habana y Balcarce, con la entrada posterior de decenas de marcas en el mercado. Por ejemplo, en el 2004 en Argentina se consumían 6 millones de alfajores al día, convirtiéndose en la nación que más consume este producto. Y es que claro, hasta yo me hice fanático de los alfajores. Fue en 1983 cuando Mario Dávila patentó el primer semáforo para ciegos. El sistema fue ideado para ser instalado en las esquinas de las calles más transitadas y emitir un sonido en distintas velocidades. Una velocidad rápida significa una vía libre para cruzar la calle y una velocidad lenta indica que debe detenerse. En 1921, José Mario Fallotino observó a una persona ciega mientras esperaba que alguien le ayudara a cruzar una calle en la congestionada Buenos Aires, pero nadie lo notaba, por lo que se dispuso a crear un instrumento que sirviera de herramienta y a su vez un símbolo para avisar que necesitaba ayuda. El bastón para ciegos tiene su propio día internacional pautado en cada 15 de octubre. El tango puede ser visto como un género musical, como un baile. Su naturaleza es urbana y es uno de los íconos internacionales de Argentina. En lo musical, es un formato binario, es decir, tema y estribillo, con un compás de 4/4. A pesar de que se le llama el 2x4. En su forma clásica es interpretado por una orquesta o sexteto y es el bandoneón el alma de su música. La transfusión de sangre anticoagulada con citrato de sodio es una técnica desarrollada por el médico argentino Luis Agote, que la aplicó por primera vez el 9 de noviembre de 1914 en una madre que sufría una hemorragia posparto. El donante era el portero del Instituto Modelo, don Raúl Mosquera.
Ladislao José Viró fue un inventor y periodista húngaro nacionalizado argentino que un buen día tuvo una gran idea luego de ver a unos niños jugar con pelotas en la calle y vio como una de ellas que estaba cruzando un charco dejaba un hilo de agua sucia detrás de ella. Con esa visualización inventó la lapicera o bolígrafo, el desodorante a bolilla, entre otras 30 patentes, que incluye la caja de cambios automática y un dispositivo para obtener energía de las olas del mar. Muchos de ellos se siguen usando sin modificaciones trascendentales. Un grupo de estudiantes y profesores de la carrera de diseño industrial de la UNLP de Argentina, creyentes de que la playa es un espacio para todos, desarrollaron una silla de ruedas para las personas con discapacidades motrices, que les ayuda a disfrutar de la playa y el mar. Se trata de un prototipo que sirve para sobrellevar las dificultades de andar en los suelos blandos, como el de la arena de playa. El sifón Drago es un sifón para el consumo de soda que tiene la característica de poder ser cargado de forma casera. Es fabricado por la empresa Drago en la Argentina y el nombre viene del apellido de su creador, Enrique Álvarez Drago. Existen sifontes similares que comparten las mismas características, pero apareció por primera vez en 1965. La patente es 132.276. Hoy día sigue siendo usado por su bajo costo. La jeringa y aguja autodescartable es un invento del argentino Carlos Arcusin. Con su ingenio logró dos grandes cosas. En primer lugar, evitar el intercambio de agujas, evitando a su vez el contagio de enfermedades. Y en segundo lugar, es el embolo que extrae y empuja el líquido a ser inyectado. Ese disco se separa automáticamente del vástago que lo sostiene una vez hecho los dos movimientos elementales de la aplicación. La primera radioemisora del mundo tuvo lugar en Latinoamérica, específicamente en el Teatro Coliseo de Buenos Aires en 1920 y continuó transmitiendo hasta 1997. Madre es mía. Evidente que la radio como tecnología no es un invento argentino, pero solo era una tecnología extraña, entre comillas, hasta que Enrique Susuni ideó y puso en práctica la primera red de radiodifusión con dicho concepto, convirtiendo a Susuni en el primer locutor del mundo. Albert Einstein, para el año 1925, conoció a Susuni y lo consideró como una de las primeras inteligencias de la Argentina. El colectivo es el nombre que en Argentina se le da al transporte colectivo, o también conocido en otros lugares como los autobuses. Los colectivos son un famoso ícono porteño de Buenos Aires y un coloquial ícono argentino, localmente llamados Bondi. Su historia inicia en 1928 en la ciudad de Buenos Aires, donde un número de taxistas tomaron la decisión de crear una ruta fija, la cual anunciaban con un cartel ubicado en la parte delantera del transporte, en el cual subían a más de un pasajero por viaje. Quirino Cristiani fue un caricaturista y director de animación italiano nacionalizado argentino, responsable de los dos primeros largometrajes de animación y del primer largometraje de animación sonoro del mundo. En 1916, a los 19 años, fue contratado por el italiano Federico Valle para dibujar caricaturas e incluirlas en sus películas informativas de cortometraje. Ante la indicación por parte de Valle, que no admitía imágenes fijas en sus filmaciones, Cristiani debió idear una manera de darle movimiento a sus dibujos. Con estas influencias fue que desarrolló la técnica de la animación que le permitieron realizar en 1917 el primer largometraje de dibujos animados de la historia, llamado El Apóstol. El dogo argentino es una raza canina originaria de Argentina. Se considera representante del Bullenweiser, junto con el alano español. El dogo argentino y el perro pila argentino son las únicas razas de perros desarrolladas en la República Argentina que todavía existen. Las otras dos, el perro polar argentino y el perro de pelea cordobés, se encuentran extintas. La milanesa a la napolitana es un plato típico de la cocina de Argentina y uno de mis favoritos. Nació en Buenos Aires y no es más que una milanesa, principalmente de carne vacuna, que es llevada al horno para ser cubierta como una pizza, con salsa de tomate y queso mozzarella, añadiéndoles distintos ingredientes como jamón, panceta, atún y cebolla. El Magic Click fue creado por Hugo Cogan en 1963, por supuesto en Argentina. El origen del nombre viene de la facilidad para encender la llama, tan fácil como con solo presionar un botón. Como ya lo saben,
sabes, se trata de un encendedor con chispa, la cual se crea con un dispositivo piezoelectrónico. El Ica Torino, que posteriormente fue nombrado Renault Torino, es un auto de tamaño medio que fue fabricado en territorio argentino por Ica Industrias Kaiser Argentina entre 1966 y 1982, basado en el Rambler American de la tercera generación con un motor Tornado de 3 o de 3.8 litros. El sonido holofónico fue desarrollado y patentado por primera vez en 1980 por el argentino Hugo Zuccarelli, aplicando el concepto del holograma al sonido. Diferencias de tiempo e intensidad entre los oídos no podían determinar por sí solas la localización de una señal en él. A todos los efectos prácticos, un sonido que llegara a los dos oídos al mismo tiempo no podía ser localizado. Ya os he dicho antes de empezar el vídeo que la única que me acordaba era la huella digital, pero ahora me voy a acordar para toda la vida, y eso espero, la huella digital, el semáforo para ciegos, el bastón para personas ciegas, el encendedor este de que va muy bien, de la chispa, y habéis dicho algunos más en el vídeo que ahora mismo pues no me acuerdo, pero estos que he nombrado seguro que me acuerdo, porque me han impactado, y como me han impactado y no me lo esperaba, pues por eso se me queda. Bueno, todavía no te has suscrito a mi canal, te dejo por aquí para que te suscribas, por aquí más sugerencias de mis vídeos y por aquí mis redes sociales. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos pronto. Muchísimos besos.